Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos acercamos al altar para recibir a Jesús sacramentado, vivo, presente, verdadero y con un corazón concreto. Nos acercamos a recibir el sacramento de la comunión en dos filas, en orden, y lo hacemos cantando. Thank you.
comunión espiritual. Por los hermanos que no están presentes y no han recibido la comunión, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llama y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulsa a servirte los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la imposición de manos, queridos hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y si tiene una intención particular, preséntasela al Señor. Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi alma, o ven a mi cuerpo, me duele la rodilla, me duele el estómago, estoy con la diabetes, ven a sanarme aquí, ven a sanarme allá, pídeselo con fe. Cuando venga la imposición del alma, de manos ven con fe, con confianza, con tus manos abiertas, con tus ojos cerrados, pidiendo al Espíritu que Él haga obras grandes en ti. Y la misa termina con la bendición final, no con la imposición de las manos. Por lo tanto, cuando termine de imponerte las manos, vuelves a tu puesto hasta esperar hasta el último hermano que se imponga las manos y el sacerdote nos dará la bendición final. Y gracias a Dios, el cambio de hora sí que va a crecer más tarde hoy día, no se preocupen de eso. Pidamos entonces que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrama